Nos encontramos con el arquitecto Miguel Migliónico, integrante del equipo del SET PBS, y con Jessica Guzmán, integrante del programa de Vivienda Sindical. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Cuántas viviendas hay en construcción? En construcción ahora son 70 obras, en lo que refiere a todo el Uruguay. Serán unas 2.000 viviendas ya gestionándose para su próxima entrega. ¿Cómo funciona este proyecto y también es en conjunto con el INEFOP? Ese es el curso de formación y empleabilidad en sistemas constructivos no tradicionales. Es en conjunto, digamos, es financiado por INEFOP, propulsado por el Cuesta Duarte y el CPBS, el Plan de Vivienda Sindical. Es un curso sobre sistemas constructivos no tradicionales que se están utilizando en cooperativas para ayuda mutua. Está destinado a personas que están en proceso de reconversión laboral, que se encuentran en desempleo, y bueno, es una buena instancia para aprovechar, adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué más nos pueden contar sobre este proyecto y cómo hay que hacer para poder ingresar, por ejemplo? Es un proceso largo, porque las cooperativas llevan varias etapas para la formación. Después que te formás, tenés un estatuto, una personalidad jurídica, buscamos terrenos. Hacemos el seguimiento y el trámite para que nos otorguen el préstamo desde el Ministerio de Vivienda. Vamos a sorteo. Los sorteos pueden ser tres, al cuarto te lo adjudican. Después vamos a escrituración y así surge el proceso hasta que llegamos a la obra. La obra es un proceso cansador porque hay guardias, hay sereñadas. Tenemos que venir a trabajarlas también porque todo lo que se construye a base de mano de obra de los cooperativistas, asesorados por el instituto. Deberán hacer un balance de lo que ha sido este proyecto, ¿viene cumpliendo las expectativas que tenían? Sí, este año pensamos llegar a las 1.500 y ya vamos las 2.000, y en el próximo año ya estaremos entregando 500 más, a mediados de año.